Bienvenidos al programa Amar es Todo, en esta ocasión en la serie Amores Saludables, donde estamos intentando enfrentarnos a algunos temas que no son habituales y que normalmente no tratamos. En esta ocasión vamos a preguntarnos sobre la relación que existe, si es que existe, entre amor y violencia. ¿Existirá relación entre amor y violencia? En realidad, la violencia no tiene nada que ver con el amor. Sin embargo, hay mucha gente que cree que sí. Que sí, porque lo aprendieron, pero hay una confusión grande acá. Una confusión cognitiva, pero horrible. Hay gente que es tal su confusión que solo maltrata a gente que ama. Por muy... Eso es muy de psiquiátrico. Muy psiquiátrico, se puede decir así. Muy psiquiátrico. Sí, pero porque, no toda la gente está para el psiquiatra. Sí, parece que uno quisiera mandar a todo el mundo al psiquiatra de repente. Uno mismo debería de ir. Pero Miguel Ángel, es que como que cuesta que entre a nuestra cabeza que vemos, tenemos a un marido, tenemos a una esposa también, sí. Una madre que es violento y maltrata a una persona que ama. Entonces, y de hecho, algunos lo dicen, lo hago porque te amo. Te amo. Claro. Claro. Bueno, desgraciadamente, algo que es incorrecto, castigamos a nuestros hijos, nos disciplinamos, castigamos a nuestros hijos y le vamos a dar algunas nalgadas, les pegamos. Hijo, no te olvides, para nuestra conciencia, no te olvides que esto lo hago porque te amo. Parece que de ahí también viene una mala crianza que hace que los cónyuges te peguen, te maltraten. Bueno, hay una constante. No es que esté determinado. Ya. Pero hay una tendencia de muchas personas que se han criado en hogares donde ha habido violencia a repetir el mismo modelo. Uh-huh. No es absoluto, porque hay mucha gente que ha escapado de ese esquema y ha logrado con ayuda salir de esa situación y no repiten el modelo. Pero es sintomático que cuando uno atiende a personas que son violentas o que actúan con violencia dentro de sus hogares, que procedan de hogares donde ha habido violencia. El cónyuge, en este caso, le dice a la esposa o al esposo, te amo, pero le ha pegado. Claro, o lo ha maltratado, verbalmente, que es lo mismo. O psicológicamente. Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a una situación así? ¿Qué hace en este caso la víctima? Bueno, yo estoy entrando en un proceso donde ya la palabra víctima no me está calzando. No te está mucho. Calzando. ¿Por qué? Porque no es inocente 100% la persona que está en una relación de violencia. Aunque es. ¿Porque se autoengaña? ¿O que se porque pareciera sí, que porque la palabra víctima está más en el contexto de alguien inocente. Inocente. Pero las personas que están viviendo relaciones donde hay violencia, ya. De alguna manera lo han permitido o de alguna manera han elegido, aunque suene insano decirlo, han elegido un vínculo violento. Y además que a estas alturas de las comunicaciones ya se habla bastante de esto, se da a conocer y la persona ya está al tanto, solamente que está en un problema de reconocimiento. De negación. De negación. O sea, hay un problema con el amor. El amor es un gran problema, es una cosa bendita, pero es un gran problema. Pero es un problema por los seres humanos que no saben interpretarlo. Sí, también, pero también es un problema porque no hay una escuela para enseñarte a amar. Supuestamente la escuela debería ser nuestra familia. Nuestro hogar. Pero nuestro hogar está complicado, entonces nosotros repetimos las complicaciones y si miramos para atrás, la misma cosa. Entonces, es un gran problema en ese sentido. Es que en términos generales, Miguel Ángel, hay que reconocerlo. La palabra amor está totalmente tergiversada. Sí, eso es cierto. Y tendríamos que explicar primero qué es amor, contrastarlo con la violencia y ver qué se puede hacer con ello. El amor es un principio, no es un sentimiento. Claro. Es decir, el amor está vinculado con la elección, no con sentir. El sentimiento y el amor no se llevan bien. Pero ahora, perdona que te interrumpa, pero las
los medios informativos, las películas, las canciones, jamás nos hablan que el amor es un principio, solamente nos hablan de sentimientos. No, ellos te lo van a decir. Pero si tú vas a libros de ética, a libros de antropología, a libros de sociología, claro que te hablan del amor como un principio, porque hace rato que se han dado cuenta que no puede estar basado solamente en los sentimientos, porque los sentimientos son arrebatadores. Yo no puedo acercarme a ti y decirte, yo creo que estés conmigo porque te amo. La otra persona dice, perdóname, pero yo no te amo. Entonces no me puedes obligar. No, no, pero es que tú tienes que estar conmigo porque yo te amo. Entonces, no, eso es insano. No se trata, es que yo siento algo por ti. Sí, pues tienes derecho a sentir lo que quieras, pero yo también cuento. Entonces, cuando hablamos de principio, en primer lugar hablamos de decisión. La decisión es mutua. Yo elijo amar, pero no me tienen que elegir también. Eso es un problema. Ok, pero hay algo que a mí me confunde, especialmente a veces cuando tengo que hablar con determinadas personas. ¿Cómo hacer entender a las personas que está el amor, pero resulta que yo lo manifiesto de alguna forma? Y lo manifiesto a través de los sentimientos. ¿Y cómo...? Claro, pero es que eso es distinto. Ok, ¿cómo lo explicamos? Hay un ejemplo clásico que pone en Platón, que fue uno de los primeros que explicó esto. Ya. Y Platón se daba el siguiente ejemplo. Cuando tú tienes un carro, en la época que usaban carros, ¿dónde ponen los caballos? ¿Delante del carro o detrás del carro? Delante. Es obvio, delante del carro, porque los caballos no van a empujar el carro con la cabeza. Claro. O sea, los caballos tiran el carro. Exacto. ¿Y los caballos van solos o van con una auriga? Van con riendas. Pero auriga era la persona que los controlaba. Okay. ¿Van solos o van con alguien que los controle? Los dirigen. O los dirigen. Entonces la gente dice, no pueden ir solos, van a ir a cualquier parte. Entonces, piensen ustedes en esos carros que llevaban 6 caballos. Se desbocan si van solos. Claro. Entonces, tiene que haber riendas y tiene que haber alguien que los dirige. Entonces, la explicación que daba Platón, que me parece muy lógica, es los sentimientos son los caballos. El carro es la vida. La razón es la que controla. Ya. Entonces, ¿hay lugar para los sentimientos? Claro que tiene que haber lugar para los sentimientos. Somos seres humanos, somos seres emocionales. Como diría Miguel de Unamuno, el escritor español, los seres humanos sentimos y tenemos derecho a sentir. Es cierto. Claro. O sea, no podemos obviar. No, no puede haber relación, vínculo sin sentimiento ni emoción. Seríamos máquinas. Claro. Pero no puedes permitir que el sentimiento y la emoción maneje tu vida. ¿Y el amor qué hace? El amor, cuando lo maneja la razón, entonces el amor controla el sentimiento y la emoción. Por ejemplo, yo puedo decir, yo te amo y tú tienes que amarme porque yo te amo. Eso suena ridículo, pero resulta que esa ridiculez, esa forma absurda, es lo que transmite mucha gente. Claro. Por ejemplo, cuando dices, yo tengo que conquistarla porque yo la amo. Perdóname, yo no conquisto personas, eso es una falacia. ¿Conquistar? ¿Qué va a conquistar? Si la otra persona no es un trofeo, no es un objeto. Claro. Es un ser humano. No es un pedazo de tierra. Y no es una guerra tampoco para conquistar. Exacto. Entonces, ¿qué es? Es una relación donde tiene que primar la decisión. La voluntad. Y el respeto. Yo elijo estar contigo. Yo elijo vivir un vínculo contigo. Yo elijo relacionarme contigo. Entonces, cuando hablamos de vincularnos, de relacionarnos, estamos hablando de elección. Entonces, sería que la otra persona tendría que estar eligiendo lo mismo. Y ahí va el respeto y el decir, claro. Bueno, y ahí estamos bien. Cuando es sano, es eligen lo mismo. Digamos. No, pero cuando es sano, eligen lo mismo. Claro. Y hay muchas relaciones de pareja donde no han elegido lo mismo. Por ejemplo, una mujer... Estoy pensando en un ejemplo que me dio hace un tiempo una mujer. ¿Por qué no elegiste a él? Bueno, porque me daba seguridad, me daba estabilidad. Entonces yo le dije, o sea, no lo elegiste a él, elegiste la billetera. Y la mujer se me quedó, ¿cómo que la billetera? Sí, pues si tú me estás hablando de estabilidad, me estás hablando de seguridad, me estás hablando de en términos económicos. Entonces elegiste la billetera de él, no lo elegiste a él. Entonces, tienes que pensar porque estás eligiendo a la persona. Otros dicen, no, es que yo le elegí a ella
porque me hace feliz, porque atiende mis cosas, cocina bien. Entonces no le elegiste a ella, elegiste una empleada. Esas elecciones, las que tú estás mencionando, están en función de la persona, pero súper egoísta. Sí, pero no lo llamamos así. La gente no lo llama así, lo llama... Hemos normalizado tanto. Ya, ahora, pero ¿cómo equilibramos la cosa? Porque nadie se va a acercar o va a decidir enamorarse de una persona que le vaya a hacer daño. Claro, pero es que la violencia... Aquí hay que quitar mitos. La televisión, el cine ha vendido la idea de que los violentos y las violentas son poco menos que monstruos. Entonces, hay un segmento de la población donde son verdaderos monstruos. Gente totalmente... Pero ahí ya son asesinos en serie, una cosa así. Sí, no, pero no necesitas ser asesino en serie para... Bueno, el femicidio, que está en el contexto de violencia machista y sexista, tiene ese componente, pero la violencia no tiene que ver con maltrato, digamos, entre comillas. La violencia tiene que ver con poder y control. Tengo una tremenda necesidad de controlar. Entonces, hay gente violenta que no es violenta, entre comillas. Por ejemplo, nunca grita, nunca te hace un escándalo, nunca te golpea, pero te controla. Y se hace lo que solamente y se hace lo él, que él o ella quieren. Uh-huh. Y eso es violento. ¿Violento por qué? Porque tú no eres tú, no eliges, no decides, no eres parte de la relación. Eres un apéndice de la relación. Claro. Y eso es un acto violento. Entonces, hay que sacar los mitos. Hay que dejar de creer que la violencia está vinculada solamente con golpes. Hay personas que creen, me da la impresión por las experiencias que hemos vivido, que al decir que aman a la persona, se dan el derecho de aceptar que los maltratan porque lo aman. Sí, pero yo te iba a decir que a la inversa también. Uh-huh. Es decir, como me amo, como supuestamente amo, me siento con derecho a maltratar, me siento con derecho a manipular, me siento con derecho a exigir porque supuestamente amo. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Y el argumento que doy es que yo la amo. Sí, claro, la amas o lo amas, pero no tienes derecho a elegir por la otra persona. Y aquí también vamos a caer entonces en los límites. Siempre está en juego los límites. Siempre están en juego los límites porque tenemos que saber hasta dónde debe llegar la otra persona con respecto a lo que me hace o me deja de hacer. O sea, siempre está en juego los límites porque los límites tienen que ver con aprendizaje. Ya. Los límites supuestamente los enseñamos o en la casa o en el colegio. Y cuando nosotros enseñamos los límites, tenemos que aprender efectivamente a poner límites. Es un gran problema. Uh-huh. No sabemos ponernos límites. Yo digo ponernos límites, porque los límites los ponemos a nosotros. Entonces yo le puedo decir a una persona, está bien, tú quieres gritar, sigue gritando, pero yo no estoy dispuesto a aceptar gritos. Pongamos ejemplos prácticos. Eso es un ejemplo práctico. Sí. Bueno, a lo mejor estaba pensando en otros ejemplos. Estaba pensando en otros prácticos. Porque eso es un ejemplo práctico. Claro. Me están gritando, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, tienes dos opciones. O te quedas para que te griten, o te das media vuelta y te vas y dices, yo no estoy dispuesto a soportar que me griten. Porque siempre hay una primera vez en toda relación. Bueno, a la gente que vive en contextos violentos yo le digo, tú no eres culpable, entre comillas, porque hay un cierto rasgo de culpabilidad también porque yo lo elegí, pero no eres culpable por la primera bofetada, por el primer grito, por el primer insulto. Pero sí eres responsable de todo lo que vino después. Claro. Porque de alguna manera has permitido que algunas cosas ocurran. Okay. Entonces, mucha gente por mantener, digamos, el asunto en paz, se va quedando callado. Entonces, supongamos que un cónyuge le dice al otro, eres estúpida o estúpido, que es una palabra ofensiva. Ya. Un ejemplo práctico. Entonces, hay una primera vez, ¿cierto? Me dijeron estúpida o estúpido. De ahí parte un inicio donde se dice, mira, tú me llamaste estúpido. Quiero que sepas que es una palabra que no la voy a aceptar, no la voy a volver a aceptar si tú me la dices. ¿Qué tendría que hacer una persona para empezar a protegerse de esa persona que la quiso llamar estúpido porque está acostumbrado y además usa la excusa que en mi casa siempre nos hemos llamado estúpido y no pasa nada? Nadie se enojó, nadie se asustó. Y entonces la otra persona dice, pero resulta que en mi casa
Nunca nos hemos tratado de estúpido porque hemos puesto esa palabra como ofensiva. Entonces, ¿qué hacemos? En primer lugar, tenemos que, cuando yo le digo a otra persona no estoy dispuesto a aceptarlo, ya estoy poniendo un límite. Okay. Pero tengo que pasar a la acción. Ajá. Es decir, no me quedo en un contexto con una persona que me trata de esa forma. Y eso es total en todo el tipo de vínculos. Si yo estoy en un vínculo de novios, ¿por qué voy a continuar con una persona que me trata de esa forma? Yeah, claro. Ahora, si estoy casado, la cosa es un poco más compleja porque la persona... van a perder en algún momento la paciencia. No hasta ese punto, porque cuando yo trato a alguien de estúpido o minimizo o humillo a alguien, he pasado varias etapas antes de llegar a eso. Claro. Para darme esa licencia que no me corresponde. Uh-huh. Y cuando lo hice, rompí una barrera. Y esa barrera, al romperla, estableció de que yo me siento con derecho a decir ese tipo de palabras. Y espero que la otra persona las aguante, las soporte, lo cual es insoportable. Entonces, si yo puedo poner una advertencia y decirle, mira, si tú no cambias de actitud o no pides ayuda por eso, yo de esta relación me voy. Entonces... Si te enseguí el argumento, pero eso es una exageración. ¿Cómo vas a terminar esta relación por algo tan simple? Es que no es simple. Okay. Ese es el problema. ¿Por qué no es simple? No es simple porque... Vuelvo a algo que mencionamos muy rápido. Uh-huh. Para llegar a decir estúpido, para llegar a maltratar verbalmente a alguien, hubo muchas etapas, pequeñas etapas. Hay autores que lo llaman microviolencia. Claro. Es decir, situaciones donde ninguneé, es decir, desmerecí, situaciones donde no escuché, situaciones donde simplemente hice mi voluntad sin considerar la voluntad de la otra persona, hasta que llegue el momento que largo y le digo el estúpido. Yo dije estúpido por decir algo suave, ¿eh? Porque sí, son palabras mucho más fuertes las que sí, se dicen. Sí, no, pero también cuando yo decía que no solamente... O sea, hay muchas formas de tratar de estúpido a una persona. Mm. O sea, por ejemplo, alguien no puede usar, no usa nunca la palabra estúpido, pero va y llega y le dice, mira, déjame a mí porque yo lo puedo hacer mejor que tú. Mm-hmm. O tú no eres capaz de hacerlo. O no se lo digo así, pero dice, déjamelo a mí. Y de alguna manera le estoy diciendo al otro, claro, tú no tienes la capacidad. Ahora, cuando lo digo en buen sentido, por ejemplo, si una persona tiene problemas motores. Hay habilidades que y no tiene esa habilidad. Tiene. Bueno, uh-huh, está bien, pero lo diré en un buen tono, en una buena actitud y no hay violencia. Pero cuando lo digo en una situación de desmerecimiento, claro que hay violencia. Ahora sería bueno que nosotros... analizáramos las palabras que usamos, ¿eh? Porque estúpido pareciera muy normal de usarlo, pero la estupidez es un grado de deficiencia mental. Claro. Y cuando nosotros decimos estúpido a alguien, le estamos diciendo, te falta inteligencia. Claro. Entonces, y así como muchas otras palabras, deberíamos... Con mucho respeto a los que han nacido con problemas de inteligencia. Exacto. Yo creo que un primer análisis... Yo creo que deberíamos hacer los esposos, los cónyuges, las parejas, los amigos, los novios, los enamorando. Es decir, a ver, analizar, a ver qué tipo de palabras me resultan ofensivas y por qué. Ahora, las palabras tienen un componente. Mira, nos estamos saltando de un aspecto, nos estamos concentrando en un aspecto de la violencia que es importante, pero las palabras tienen un componente cultural. También. Un componente cultural. No es lo mismo decir en negro... en un contexto que decirlo en otro contexto. Exacto. No es lo mismo decir estúpido en un contexto que decirlo en otro contexto. Entonces, incluso palabras positivas tienen un contexto negativo en otras culturas. Uh-huh. Yo aprendí que en ciertos lugares la palabra madre tiene un sentido y la palabra padre tiene otro sentido. Claro. Y lo aprendí porque el contexto ha usado esa expresión. Entonces... En el fondo no se trata tanto de la palabra en sí, sino de cómo uso la expresión, el sentido que quiero darle y el daño que pretendo provocar con eso. Porque finalmente es usar la palabra como dardo, es usarla como arma para maltratar a otra persona. Y eso es un acto violento. Ahora, hay violencias que no son dañinas así, pero que son violentas igual. Yo puedo controlar, por ejemplo, el dinero... Y hacerlo de buena forma, pero convertirme en un controlador del dinero y
infantilizar a mi pareja. La pareja. Ya sea varón o mujer, porque varones y mujeres pueden utilizar, el dinero como un medio de control. Exacto. Puedo utilizar conceptos religiosos para poder violentar. Puedo decirle, mira, los varones fuimos creados por Dios para ser los que mandamos y tú eres mujer, tienes que obedecer. Y dicho en forma cortés, amigable, ajá, etcétera, hasta llegar a lo que tenemos hoy día, que hay muchas mujeres convencidísimas que eso es verdad. Miguel Ángel, y así sucesivamente. A mí me da la impresión que las personas que se dejan violentar están muy llenas de miedo. Miedo también a perder cierto estatus, cierta posición social, cierto bienestar económico, cuando necesitan y se dan cuenta que están enfrentar algún tipo de violencia. Entonces, ¿qué sugerencia nosotros podríamos darle que pueda ser efectiva? Porque la persona violentada se va desgastando emocionalmente, sí, y de repente necesita como que asumir que tiene que ser más grave lo que está pasando para darle la real importancia. Porque los que trabajamos con violencia sabemos que la violencia va en una espiral, va creciendo, va creciendo. Entonces, ¿qué recomendaciones podríamos dar al respecto? Solo quiero mencionar algo de una palabra que utilizaste, bienestar económico. Es cierto, pero no solamente es eso, es una cuestión mucho más global. Exacto. Es una cuestión mucho más compleja, porque dos casados, o sea, dos novios, por ejemplo, donde te están habiendo conductas violentas, a veces ese factor es secundario, y así sucesivamente. El problema, la violencia siempre está vinculada con el control, con el poder. O sea, las personas que violentan, de la forma que sea, porque la violencia no solamente es golpe, no, de la manera que sea. Hay violentos que siempre sonríen. Yo les llamo los violentos amigables. Claro. Pero son violentos al final, porque no permiten que la otra persona tome sus propias decisiones. Eso es violento. Claro. Y eso es Entonces, la violencia siempre está vinculada al poder, al control, al querer dominar a otro ser humano, al querer manejar a otro ser humano. Entonces, se utilizan diferentes estrategias. Unos utilizan la estrategia del golpe, otros utilizan la estrategia de la violencia verbal o psicológica, emocional, otros utilizan conceptos religiosos, otros utilizan el dinero. O sea, hay una gama amplísima de formas de doblegar la voluntad de alguien para obligarlo a hacer lo que yo quiero que haga, que es control y poder. Lo que a mí me llama la atención, Miguel Ángel, que esos violentos son muy selectivos y lo hacen justamente con las personas de su entorno familiar. Pero es que aquí el punto es mucho más atrás. Las personas violentas eligen personas a las cuales violentar. Y las personas ¿conscientemente? No conscientemente. Okay. Muchas veces inconsciente. Yeah. Y las personas que son violentadas son personas que tienen el perfil para ser violentados. Eso es muy triste. Es muy triste porque tú no eliges que te violenten. Exacto, ni quieres. Ni quieres que te violenten. O sea, desde el punto de vista sano, sí, sano no quieres. Nadie, porque hay gente, nadie quiere. Ya he conocido algunas personas con rasgos sadomasoquistas que sí lo quieren, pero claro, también por un factor. Pero también porque no hay... No, porque hay un desequilibrio. Hay un desequilibrio y una enfermedad. Un desequilibrio que los ha llevado a ese punto. Pero el problema mayor es entender el porqué. Entonces, yo le hago algunas preguntas a la gente que trato y algunas, estoy recordando a una persona en especial que lleva más de 20 años en una relación de violencia y le pregunté hace poco, ¿por qué te quedas? Entonces, una cantidad de respuestas que me dio que no tienen absolutamente nada que ver con el asunto. Es que me quedo porque él provee y tú no provees. Y se puso a pensar, sí, dice. Y si comparas el sueldo de él con el sueldo tuyo, ganamos más o menos lo mismo. Entonces, ¿no puedes vivir con tu propio sueldo? Sí. Entonces, ¿por qué te quedas? Es que él es bueno en algunos aspectos. Es decir, te quedas con lo malo porque te provee de cosas buenas. Entonces, estás queriendo
eso es bueno y el costo de eso es bueno es aceptar que te violente. Uh-huh. Entonces, cuando tú empiezas a razonar... Es complejo. Empiezas a darte cuenta de la complejidad. Entonces, una pregunta que podrían hacerse algunas personas, varones o mujeres, que estén viviendo una relación de violencia es, ¿por qué te quedas? ¿Por qué estás así? Porque eso de alguna forma está minando la felicidad y se supone que todos apuntamos a ser más felices, a ser sí. más plenos. Entonces, si hay algún grado de violencia, el que sea, está mermando la felicidad. ¿Por qué las personas se quedan? Sí, pero no solo está mermando la felicidad. No, las personas no son conscientes, pero están mermando tu salud. También. Por eso hablamos de amores saludables. Uh-huh. Te estás enfermando. Te estás enfermando psíquicamente, te estás enfermando emocionalmente, te estás enfermando físicamente y no te estás dando cuenta. Hay muchas enfermedades provocadas, físicas, por ejemplo, uh-huh. provocadas por esta tensión constante de estar viviendo con una persona que uh-huh. es violenta. Entonces, ya sea para niños, ya sea para adolescentes o para parejas, cuando tú vives en un contexto violento, siempre te enfermas. No es hoy día, pero dentro de algunos años estarás con una cantidad de enfermedades que podrían haberse evitado si hubieras tomado las decisiones correctas. Es daño a largo plazo. El amor no tiene nada que ver con la violencia. Violencia y amor se contraponen. Si hay violencia, no hay amor. Y si hay amor, no hay violencia. Así de simple. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del apocalipsis o Valores de siempre, entre otros. Recuerda, quecurso.com.